No creo hacerla 2 horas completas. A los regalos. ¿Por qué tan caros? Justo estaba pidiendo una skin chida de este hueva. Hijo de su puta madre, es muy caro. No me chingues. Porque son 3.000 Apex Coins. 3.000, bueno, 4.000. Eso querría decir que en real. No, no es para tanto. No es para tanto. Que me salga, bueno, me tenga que salir. No es manda. Pathfinder, Marksman, ok. 200, Use Crafting, Harvesters. Voy a tratar como sea. Ya tengo la skin que quería. De todo el pinche proyecto. Lo siento. Okay. Ah, tengo comezón en la nariz. Estoy emocionado porque ya sé usar a este cuate y bueno, al menos mejor. ¡Ay, la bestia! En pocas. Con poca resolución esta morra se ve aterradora. Verga. ¡Ah! ¿Cuál es la que tenía? Por alguna estúpida razón esta se ve mejor. Ya me alejé un poco más el micrófono para que no escuche mi respiración a cada rato. Pero imagino que se me debo escuchar más bajito, ¿no? Pitfire. ¿Cuál era esta perra? Se parece de Power Ranger. Paz, descanse, Jason. Las skins de la Rampage se me hacen la cosa más aburrida de todo el juego. Bueno, tal vez esa no tanto. Creo que siempre digo lo mismo y siempre las redescubro. Oh, los de la Mastiff son horribles. Horribles. Nadie puede decirme lo contrario. Odio las skins de esa puta arma. Son nefastas. Sí. Pero su personaje va a dar la hueva. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Fucker! Bueno. No lo sé. Yo lo vi en las 5 generaciones que apareció, vi las 5. Así que. Se sintió feo, sobre todo por la razón en la cual valió queso. Sí. No puedo decir eso porque puedo decirlo en Twitch, pero no en YouTube, así que. Pero sí, estuvo feo. La soledad que experimentamos los hombres es una soledad muy especial. La gente no lo entiende. Decía un güey. De los pocos que vi de TikTok. Las mujeres no entienden que su soledad, lo que consideran soledad de ellas es que no les hable el güey que les gusta. Es soledad por una mujer.
Wow. Ay, ay. No apagué YouTube, digo mi bocina. Ah, sabroso. Será común, pero se ve bastante perrona. ¿Por qué las skins de Ashe se ven tan bien? No entiendo. No entiendo por qué. Mucho mejor que las de este cuate. Para acabar de chingarse, bueno. Oh. Estaría bien, obviamente. No está bien hablar de business en la live stream, pero creo que ahorita no hay nadie más. No hay nadie más, mejor dicho. Estaría bien un short, si se puede. A la semana, ¿no? Por ahí. No sé, a mí me funcionan bastante. Hasta ahorita, ese short ha funcionado bastante bien. Hasta para las live streams. Ha subido las visualizaciones de todo. Así que me conviene, me conviene. Estoy muy lejos de que me vaya bien en todas las plataformas que me interesan. Muy lejos. Pero por lo mismo tengo que hacer más cosas. Pathfinder es bueno, pero no lo domino al 100%. O sea, es bueno hasta para salir de problemas, que es lo que me gusta de Mirage. Pero no, no sé. Necesito muchas horas de usarlo y no, no estoy dispuesto, la verdad. Sobre todo su ultimate luego sale contraproducente porque todo el mundo te escucha. Todo el mundo. Entonces es un blanco fácil. No, no creo que esté bien. Bueno, a mí no me late ese detalle. Se está tardando mucho. Qué raro. Pathfinder. Ahora, lo que aprendí la vez pasada, o he estado aprendiendo, es que la mejor táctica, si estás jugando solo, o sea, literalmente solo, no solo, que nada más no conozcas a las personas con las que estás jugando, sino solo, 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 es caer cerca de un área con mucho tránsito, ahí agarrar las cosas y después irte a empujar. Me ha funcionado como magia estas últimas live streams. Así es, estoy aprendiendo. ¿Por qué me esfuerzo a aprender este juego tan desgraciado? No tengo idea.
Phew, inside the next ring. I love this. La de Ushu tiene sus momentos, tristemente. No es ni muy buena, pero también no es lo suficientemente mala para ignorarla. Más azules. Ahora sí. No, voy a voltear acá arriba y ya. Ah, bueno. ¿Ya lo tiré ahí? No. ¡Woo! Alguien acaba de revivir a alguien cerca de mí. Oh, acabo de recordar que necesito kills con esto. Digo, kills. Este daño con esto. Yes, I'm inside the next ring. No soy bueno para usar el Tactical de Pathfinder. Lo entiendo un poco, pero es mucho más violento. Uno pensaría que es como los juegos de... de Spider-Man, pero no. Como se mueve mucho más rápido. Y el hecho de que te atraiga hacia la superficie a la que lo lanzaste lo hace muy extraño. Ahorita solo quiero farmear daño. No tiene caso. Tengo muy pocos escudos. El peor escudo. ¡Ah, qué idiota!
Por cierto, qué bueno es la 30-30. La mejoraron al final. Debería tener una mejor mira. Lo que yo tengo. Pero bueno, tal vez pierda. Pero tengo que empujarlo y hacer algo. Eso es lo cagado de jugar, solo no puedes jugar. Ni pedo. Solamente quería dejar de jugar con Pathfinder. Reitero, sé que es una buena leyenda, pero es demasiado grandote, demasiado directo. ¿Tengo que jugar otra? Ah, sí, es cierto, es la primera. Está bien. A menos ya hice lo de las Marksman. Está bien. Ay. ¿Sabes qué? Debería de oír el audio que me mandaron. Vaya, no iba a estar escuchando, pero bueno. Tin, 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 tin. No sé si sigas aquí, pero lo diré al aire. Cuando uno hace ejercicio, hay unas cosas que se llaman preentrenos. Sirven para que te pongas loquito en el gimnasio. Muchas personas lo usan. Yo he visto. Me han dado a usar. No me gusta la sensación, no me gustan las cosas que te aceleran demasiado. Le perdí el gusto. La cosa es, tienen cosas como L-arginina y cafeína y óxidos y bla 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 bla. Pero el problema es que muchas veces esas cosas no tienen regulación. Entonces cualquier imbécil con medio laboratorio y un conocimiento vago de cómo funcionan esas cosas puede hacerlo. No es muy difícil, por lo que vi de una ex que hacer polvos, literal. No es muy difícil, es un proceso justo, medianamente sencillo. Conseguir una máquina que los haga tampoco es tan difícil, puedes ir al centro. Entonces, cualquier imbécil puede hacer una marca. Cualquier imbécil puede hacer cualquier cosa, pero también puede hacer este tipo de cosas. El problema es de que como les puedes echar lo que sea, luego hay, como había una que se llamaba Psycho Clown o Psycho Circus, algo así, que literalmente muchas personas pensaban que tenía coca o algo así, porque si la gente se ponía muy loca. Y no está bien porque destruyes tu cuerpo. Pero principalmente no está bien porque te puedes morir. Literalmente te puedes morir. Porque si estás haciendo ejercicio que hace que se aumente tu presión arterial y más aparte le metes algo que va a acelerar todavía más, te vas a sentir mal. Muy, muy mal. Y no se va a parar. Porque esas cosas como se absorben a profundidad, no es nada, nada fácil que se te pase. O sea, solo que tomas son 2 litros de agua y orines 3 horas. Es la única forma en la que te vas a
recuperar de ese pinche pasón. Y yo soy de la política de vive y deja vivir. Entonces, si la gente lo quiere usar, bueno, está bien que lo usen, pero uno, no significa nada. Porque así como conozco gente que se mete esas mierdas y dice que levantan mucho, conozco gente que no lo hace y se levantan el triple. Así. Así que retiro nada más te ayuda a que posiblemente te hagas un dolor de cabeza en el gimnasio y ya. Lo cual pues no está chido, ¿estás de acuerdo? ¿Dónde estás, mamacita? Algo me disparó en la cola. Y yo le disparé algo en la cola. ¿What? Ay, me cago cuando se quieren sentir ACU. ¿Por qué cargué? No cambié de arma. Bueno, ya, X. Eso fue la idiotez. Hubiera ganado si no hubiera cambiado de arma. Porque ese güey también se detuvo. Ay, pero bueno, X. ¡Soy libre! Necesitas. Es buena leyenda Pathfinder. Es buena leyenda Pathfinder. Simplemente no lo sé usar. Pero ya bien que ese truco funciona. Caer como a los lados de las áreas donde hay mucha gente. Ya sé que a muchos no les gusta hacerlo de tercera parte. Bueno, hacerlo de tercera rueda. O sea, de llegar, ya que todos están combatiendo. Pero tiene dos cosas de mi perspectiva. La primera, estoy jugando solo. La segunda, estoy usando un personaje no muy... Pero lo principal es la primera. Estoy jugando solo. Estoy en desventaja de intro. Así que no, no me siento culpable. Regularmente, sobre todo porque regularmente si es un equipo bueno, cuando terminas un combate regularmente estás, ya que te restableces, terminas en un mejor estado en el que estabas, porque te quedas el loot de la otra persona y muchas veces hasta el mismo escudo. Así que no es tan injusto como parece. Y reitero, soy una persona. Yo tengo que deshacerme de la vida de dos. Que tal vez tengan leyendas buenas. Así que lo siento. Ya sé que para muchos no está bien eso de meterse a una zona donde ya hubo combate. Ya lo sé. Pero a grandes rasgos, I don't give a fuck. No, a grandes rasgos es una forma de sobrevivir, al menos jugando solo. No puedo entrar en un combate si no tengo alguna especie de ventaja. No puedo. Porque así funciona. Así funciona. ¿Por qué creen que en Apex es tan fácil ganar cuando tienes el high ground? Lo mismo. Literalmente estoy balanceando las cosas. Estoy en inicio en desventaja y necesito regularlo tantito. Así básicamente es como me he manejado, al menos por ahora. He aprendido a la mala. Porque es muy divertido empezar en la zona donde todos caen. Como que lo entiendo, lo entiendo. Yo nunca entendía
¿Por qué todos bajan ahí? Pero si sabes lo que haces, es muy divertido. Pero estoy solo, reitero. Entonces no puedo hacer eso tan fácilmente, o al menos tan confianzudamente como lo haría si tuviera un equipo. Siento que he mejorado. Sí, lo siento. Pero sé que puedo empujarlo un poquito más. Ya lo sé. Me quedan 2 meses para probarme qué tal ha pasado, qué tal he mejorado. Esa skin está preciosa. ¿Qué tal si de verdad ha funcionado? Tengo la esperanza de que sí. Estoy harto de jugar con control. Me jode mucho la movilidad, pero también tengo otras cosas buenas. Y reitero, no estoy idiota, sí. Digo mucho reitero, ¿verdad? Y lo sé, no estoy idiota, sí sé que jugar con Mirage sí es causa muchas desventajas, sobre todo cuando te enfrentas a personas que claramente saben lo que hacen. Mirage funciona exageradamente bien cuando te enfrentas a personas que no saben lo que hacen. Porque es fácil confundirlos y regularmente en este juego, como en todos los royales. La gente está nerviosa, entonces disparan al idiota. Es raro, solo los que juegan seguido Apex dicen, me voy a esperar 2 segundos, pero regularmente, y si reconocen la skin, peor, ¿no? Es más posible que no disparen si saben que saben que eres un Mirage. Sobre todo si haces cosas idiotas. Con tus decoys como esto. Uno de los decoys es fingir que eres tú sin ser tú. Just a minute until ring close, and I'm talking to myself. Fantastic. All right, 45 seconds until the ring closes. Still talking to myself. And I can't do this. Por ejemplo, si usas una Mirage, lo que puedes hacer. Ay. 30 to ring close. Great. Es mandarlos tus decoys a cosas que tú en la vida, bueno, si fueras una persona real, estarías activando. Y me he dado cuenta que cagadamente funciona, sobre todo con los ataúdes. Si utilizas tus madres esas como si fueras alguien queriendo ir a lootear, funciona como magia. Y el hecho de que te diga exactamente dónde está la persona que disparó, oh, es demasiado bueno. Es algo que la gente no aprecia mucho de este estúpido personaje. Creo que me he dado cuenta que eso es lo que me gusta. Los otros personajes que me gustan. Los que tienen poquito de todo. Aunque sea poquito. Y ese tiene poquito de support, poquito de radar. Y su cosa de ataque, de assault. A ver. Si lo utilizas al idiota, no es bueno, Mirage. Eso sí, lo he notado. Si no tienes cuidado con tus decoys, si no los activas en el momento debido. No es bueno. Alguien trajo a su amiguito de regreso. Eso. Podría empujar eso, pero. ¿O si sí lo empujó? No, porque no sé qué tan lejos estén. Se
Es el problema de estar jugando tanto solo. Me he hecho mañoso. Ah, viejo mañoso. A ver. No, estoy bien de todo. Bueno, está bien estar un poco más de vida. No estaré de más. Duró bastante. Para ser un champion. Es por ser grosero, pero regularmente se emociona, ¿no? No sé qué pasa, que... Solo que haya personas que de verdad activamente los busquen. No me sorprendería. Hay gente muy intensa en este juego. Dice el güey que juega a diario. Mínimo de hora y media. Yo hubiera podido aprender otro idioma. Mejor no pensar eso, mejor no pensar eso. ¿Qué carajos? ¿Por qué suena tanto? Quiero esta madre. ¿Ya ven? La gente dice, nadie caiga en lo de Mirage. Mames, como vergas, ¿no? Okay, hay dos equipos. Ah. Ay, ay, ay. Tun, 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 tun. Voy a estar en misión Harvester. Pim, 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 pim. Tal vez debería de cambiar de canción. Tun, 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 tun. Verga. Ah, okay. Yo voy a estar así 40 minutos. Otra cosa que me he dado cuenta y que luego se me olvida es que no puedo hacer el Decoy Escape y mantenerme en una zona normal. Necesito cambiar de ángulo. Si no, no sirve. O sea, literalmente no sirve. Porque el equipo puede verme como me... Ma Este problema con Mirage. Tiene muchos peros. Es una buena leyenda, pero tiene muchos peros. Muchos, muchos peros. Ah. Pero sí sirve. O sea, tanto así que gané con este solo. Esta skin está increíble. Es la segunda razón por la cual quiero el Battle Pass. La skin de Revenant es de las mejores que he visto. Sus detalles están chingoncísimos. Todo, 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 todo. La verdad.
La última. Ah, sí. Los devs burlándose de las de los sweaty raids. He visto que nadie lo use. Este skin X no me emociona mucho. Conozco a gente que sí, conozco a gente que sí. No sé, me gusta cuando se ven como más diferentes. Como que hasta te podrías equivocar de arma, o sea, pensar que es otra. Es personal, es totalmente personal. Por ejemplo, la R301 no tiene ninguna skin así, ¿o sí? Así que la veas y digas, oh, verga, ¿qué es eso? ¡Ah, esa me encanta! ¿Cuánto cuesta? Ah, cool. Ah. Sí, están muy vainilla también. ¡Ah! Entre más sé de este juego, más me doy cuenta por qué la gente se queja tanto. Es algo que me he dado cuenta que todavía no me sale bien. Que tengo que reestructurarme mentalmente para introducing your champion. I never say die. I fight until it hurts. Aquí es donde más puedo usar la táctica que digo. Primero vamos a los de acá, después a los de allá. Porque estoy en misión Harvester. Ay, lo bueno que estas zonas tienen de A4. Me equivoqué de botón. Some materials for us. Go out and bamboozle them. I got some materials. Me caga cuando es tan rápido. Me caga. Hasta cuando a mí me pasa. Cuando pierdes precozmente. ¡Ah! Ay, no tengo mochila. Bueno, creo que prefiero escudos, pero bueno. Got some materials for us. Verga, ¿cómo suena esta zona? Already inside the ring. Nice. Got some materials for us. Ok, ahora vayamos a la zona concurrida. Es una mochila, pero por ahora puedo manejarme con esta.
Bueno, voy a lootear un poco más. Creo que la Prowler es mejor que la... No estoy completamente seguro, pero al parecer. Vamos a la zona... ¡Ah! Está fuera del mapa, verga. Podría ir hasta allá. No, aquí. Siento que eso. Siento que sí llegó. Bamboozles for the foozles. Yeah, I said it. ¡Ah! De las veces donde me gustaría ser Revenant. ¿Me va a dejar? ¡No! Ni cerca. Según yo, cada patita de este edificio tenía una... Según yo. En este mapa hay muchas cosas azules que brillan. Que yo mismo me he engañado. Ash. Ha, de verdad no había. Bueno, Bam to the Woozle, sending out a decoy. One sec, healing up. No es cierto, pero bueno.
Say goodbye to that squad. Replicator here, falling down. I just gotta patch myself up. Hang on. Okay. Lo sé, si me están viendo, pues a los que les gané, yo sé que no. Pero bueno. Sending out my decoy. Uy, eso. No tengo mochila. Lo olvidé por completo. ¿Por qué lo dije cortando de Plaza Sésamo? Este. Como de Dora la Exploradora. ¡Oh! ¿Dónde está la shop? Atrás de ti, perra, no te hagas, güey. Ay, vaya. Bien que sabes. Whole minute left and the ring's right there. Man, I'm good. Más te gusta ser la lava. ¿Por qué estoy atacando ahora a la exploradora? Ring's closing in 45. Es una mochila más grande, pero bueno, por ahora. ¿Cuándo se irá? 30 seconds, I got to go. ¡Ay, boy! Sí, me fastidia un poco. Me fastidia un poco que jugando solo el nivel de diálogo aumenta un 200%. Okay, ring's closing in 10. ¿Podría seguirlo? Ay, no. Solo quedan cuatro. ¿Solo quedan tres equipos? Ah, es de esas donde... Send in a decoy. Wait, how do I know I'm not the decoy? She's got bamboo assault. Wow. Recharging shields. No bamboo assault. Enemy landed near me. Got my boozles at the ready. Give me my shield to recharge. Culés, me atacan. Ay, ay, ay. Tengo que ir al baño. Venga, no he tomado nada de agua todo el día. Algún glitch que extraño pasó. Porque dice que según esto maté a dos personas, y no es cierto.
Tin, 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 tin. Para que no se escuche tanto mi perra respiración. Tengo entendido que estornudarle a los micrófonos es muy, 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 muy malo para los micrófonos. Okay. Los segundos de que me diera el maldito frío y parecer moriré. Verga. Del Mundial de Qatar va a ser conocido como la pesadilla para los aficionados. ¿Qué pedo? Ya van como dos o tres arrestados. Y en esos lugares no te ponen una multa o no te encarcelan un par de días. O las dos. Ellos son de latigazos. Y penas de muerte. Y tortura. Ya saben, la vieja usanza. Así que... Reitero, nadie está viendo esto, pero... Cuidado, cuando ven esos países, Dios mío. Corea del Norte, todos esos, verga, tengan mucho cuidado. No se andan con mamadas en lo más mínimo. No juegan, no les gusta jugar, no les gusta que les falten el respeto, nada. Porque mi teoría es que como son países tan severamente controlados por sus gobernantes, cualquier demostración de debilidad ellos lo contemplan con una posibilidad de que se desarrolle algo mal, o sea, con que su status quo de control se vea afectado. Entonces, por completo no van a dejar que su estado de control sea afectado por un par de extranjerillos. Seas quien seas. Ni siquiera creo que les importe la edad del nada. ¿Los afecta? ¿Los haces ver mal? Bueno. Prepárate a tener 30 latigazos en tu espalda. Te pasas de verga y nunca verás a tu familia. De aterrador, ¿no? Yo jamás iría. Ni por curiosidad. Hola, tal la de qué onda. ¿Cómo andas? Ando debrayando de. El mundial que me aterran los de Qatar. ¿Tú cómo has estado? ¡Au! Sabía. Mal, pero ni pex. ¿Por qué mal? ¿Qué pasó? Pero de Qatar. Yo sí, porque es medianamente cagado. Es un país muy controlado por el gobierno y los zares y los talibanes. Ya sabes, los príncipes que lo único que hicieron fue crecer en un lugar donde había petróleo. Entonces es
raro ver cómo la gente del planeta normal chocan con ellos. Oh boy. Ellos son los clásicos de castigos públicos y colgar a la gente de las orejas por tomar media cerveza en la calle. Ya sabes, los viejos tiempos. Entonces es interesante cómo la gente está chocando con eso. Me imagino que no quieres hablar de por qué estás mal, ¿verdad? Pendejadas. Sí, pero en el país en el que estás tienes que acatar. No puedes pretender hacer algo que no. Como el pobre güey que fue a Corea del Norte. ¿Sabes qué fue lo único que hizo? Agarró, ¿cómo se dice eso en español? Publicidad de Kim Jong-un y se la guardó, o sea, como un recuerdo, o sea, en buen plan. Y estuvo años en la cárcel, años siendo torturado. Así que sí, no, no vivimos en una realidad donde la ONU no sirve para nada. Es inútil la ONU. Es un cero a la izquierda. Así que no te van a salvar. Tienes que aflojar donde estés. Ni modo. Ni modo. Oh, creo que hace poco, o hace un par de años, o sea, unos. Esa es una historia un poco triste, pero para que veas que tampoco estamos tan mal. O sea, sí estamos mal, lo sé, no me lo puedo, no me lo debes decir. Estamos terrible, pero a unos mexicanos lo sentenciaron a muerte. En Singapur, creo, porque ese es de los lugares donde. ¿En Singapur? ¿Dónde? ¿O en Taiwán? No, sí, en Singapur, porque introdujeron drogas. Y en esos países está cero tolerancia a esas madres, cero tolerancia. Entonces, uff. Reitero, no hay que jugarle al sabroso, sobre todo si no es tu país. Oh. De allá fuera, viaja donde quieras. ¿Cómo vas con la práctica? Solo bastante bien. Te he mejorado. Ahorita la estoy cagando porque quiero hacer los retos porque quiero la skin de Revenant. Pero. Pero sí he mejorado. Sí me siento más seguro. Ya sé los pros y los contras. De hecho, ya gané una partida en solo. Y he sido. Me ha ido bastante, bastante bien en cuanto a kills y todo. Pero no puedo jugar normalmente, ¿estás de acuerdo? Tengo que tomar medidas más especiales para no morir así, como hace rato. Pero reitero, ahorita estoy en misión. Crafting. Harvesters, ok, faltan tres, así que puedo escoger aquí. Me siento listo, no necesito, no me siento listo para rank. Mi misión es llegar a platino. He logrado llegar a oro 1, pero no, oro 2, oro 2, tampoco te voy a mentir, oro 2, oro 2, oro 2. Pero de verdad, ah, penes. No quería bajar con gente. Al parecer hay dos equipos, genial. This should be fun. 60 seconds and counting till ring close. Ay, caí con el champion. 45 seconds. Ok. I don't know how to cut it close or what.
Got some materials for us. ¿A ti cómo te ha ido? ¿Ya eres diamante? He jugado mucho. ¿Por? ¿Estás igual que todo el mundo decepcionada de esta temporada? Por cuestiones personales. Lo siento, si quieres no pregunto más. Y si quieres desahogarte, yo leo. Ya sabes que no tengo problemas para escuchar o leer a la gente. Ok. Nada más que dime para pasarme el celular, porque ya ves que aquí se cortan. Si utilizo mi decoy, vas a ver que estoy aquí. Creo que nada más es uno. Bueno, primero lo primero. Ya sé que esto es virtualmente trampa, pero... estoy jugando solo, merezco un poco de ventaja. Tienes peor tino que yo, mamacita. Sending out my decoy. Ahí está la Bangalore. Voy a ir al ring y ya después ahí los enfrento. No quiero estar teniendo que lidiar con las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué tengo que me falta? ¿Tú qué haces aquí? Qué sabloso. Ah. Sending out my decoy. Alguien me disparó verde. Sablos. Faking him out with a decoy. Uh-oh. No vi de dónde venía. ¡Culey! ¡Qué tonto! ¡Pésimo! ¿Por qué hizo eso? Le disparó a mi decoy cuando claramente era un decoy. ¿Qué pedo? Y tenía la... la Pristine, ¿no? ¡Era un platino! Eso es lo que pasa cuando haces trampa para llegar a donde tienes que estar, a donde quieres estar. Se supone que los... No, pues no sé. Ya no caigo. ¡Ajá! Por eso, exactamente. Regularmente la... De hecho, por eso dejé de usar a Mirage. No me quería acostumbrar a usarlo.
Porque sé, la gente dice que... ¡Ah! La gente ya no cae, ya no tan fácilmente cae. Se supone que se ve como un brillito especial, ¿no? Y no te creas, han caído muchas personas. Pero por ejemplo, no utilizaría mi Rush en platino o en maestro. Depredador. O sea, a partir de oro ya no lo utilizaría. Porque sí que es difícil que la gente caiga. Mira, si eres inteligente con los decoys, es muy difícil que... O sea, sí puedes llegar a confundir a la gente. Sending out my decoy. Round two. Caí yo. Okay, ring's far. Here's to the rescue. She got bamboozled. Ah, estamos regüeyes los dos. Check out that replicator coming in. Bam! There goes a boozle, third. Bamboozled. Give me my shield to recharge. Get out there and bamboozle. ¿Por qué les costé tanto trabajo? No entiendo por qué. Estaba literalmente sin el ultimate, acorralado y casi bajo a uno de ellos. Y estoy casi seguro que el Revenant pensó en dispararle al decoy cuando lo mandé enfrente de mí. Bueno, es que dudos es otro mundo en Apex, la verdad. Lo que sí no creo dominar, o que al menos no haría, sería hacer tríos solo. ¿Qué? Pues eso es a lo que me refiero. No, no es tan fa no es tan manejable. Al menos aquí sé que si bajo a uno, el siguiente, pero pretendí, ¿no? Al menos sé que en dúos sé que si bajo a uno puedo enfrentarme al otro y tengo más grandes las posibilidades de ganar. En cambio, en tríos, tengo que eliminar a dos personas al mismo tiempo y luego a una, o a dos personas al mismo tiempo, o a una persona y después a dos al mismo tiempo. No funciona, no es tan fácil. Tal vez podría hacerlo de lejos, o sea, con Vantage o con snipers, pero no soy bueno con eso. Aparte, jugar con control y usar snipers no va de la mano. ya sé que puede ser bueno o buena o buene. Pero yo no. Al menos no por ahora. No tengo pensado esforzarme en hacerme bueno con snipers. Al menos no ahorita. Ya sé que las balas de Vantage son tamaño chorizo y le dan a todo. Pero su táctica lo odio con pasión. No me gusta en lo más mínimo. Para empezar, no hace sentido. Es como, ¿por qué aventar a mi maldito murciélago? De la nada me da el poder de poder saltar con mi jetpack. No entiendo. Pero bueno. Imagino que tiene su buen lore. También quisiera intentar a Rampart solo. ¡La odio! Si en algún momento me llegara a ir bien en esto o en YouTube, me gustaría hacer un montaje de... Se me hubiera cagado que terminara siendo Main Vantage. Y me gustaría hacer un montaje de todas las veces que dije que la odio. Podría ser como de 2 horas ese video. Bueno, ahora sí ya puedo caer donde me gusta. Soy libre.
Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué ese equipo me está siguiendo? La Wingman. Okay. I'm in the ring. Yes. Me gusta lo feliz que es. Double tap trigger. Turbo charger. Oh, okay. Intentemos esto. Llevo casi toda la temporada sin ver un turbo charger en piso. Les bajaron mucho la posibilidad de que aparezcan, ¿verdad? Sí. Hasta cuando he estado de buitre, no me ha salido. Los de estos sacráneos, ¿en serio? Pero me ha salido muchos más que Turbo Chargers, por mucho. Uy, no tengo buenos escudos para empujar esto, pero bueno. ¡Ah! ¡Venga! Yo jugué hace un rato una partida de Apex en tríos. S12, wow. Brazo. Excelente, eso se escucha como un buen día. Me gusta que por alguna extraña razón gente que juega mucho mejor Apex me ve. Lo siento. Sé que debe ser estresante. ¿Por qué les dan voces tan de sufrimiento? Ajá. Es motivación y potencial. Eso espero, porque de verdad me gusta este juego. Es lo que más me frustra, porque siempre que escucho noticias de este juego son negativas. Que a algún dev o los de EA le quisieron extorsionar a quitar dinero a los equipos profesionales de este juego, que ya algún patch rompió la jugabilidad. Oye, gracias. Dígame, ¿sí? ¿Desde qué juego más seguido? Sí, he notado cambios. Ok, ahí están. Ahora vamos a ver dónde realmente están. ¿Este viernes transmitirá? Sí, posiblemente.
Los sábados voy a estar un poco ocupado. Pero los viernes es un hecho que transmitiré. ¿Por? Bueno, jugar a CS. Sí, de hecho voy a cambiar un poco mi horario, pero no sé cómo hacerle. Porque me voy a... Podemos jugar. Si se quieres, claro. Está bien, está bien. No he jugado contigo. Nunca. Me da curiosidad ver cómo juegas. La verdad, sé que juegas bien, obviamente, pero justamente eso es lo que me da curiosidad. Sí he llegado a jugar con personas que juegan muy, muy, muy bien y sí se nota la diferencia. Cómo se mueven, cómo utilizan sus habilidades, es claro que saben jugar. Muy cagado. Pues depende del día, cómo. A veces juegas bien y a veces juegas mal. Perdón. I make this look good. Literally, this hair, this face. I mean, come on, you see it. Te entiendo por completo. Te entiendo por completo. This is your champion. ¿Sabes qué combinación me gusta? Armas que repitan. Automáticas, digo. Y que repitan. ¿Qué? Armas automáticas. Y... Ay, soy un idiota. Y por eso me gusta usar a Mirage. Y... Y alguna escopeta o... O las Marksman. O algún sniper. Me gusta mucho esa combinación. ¡No! ¡No me sigas! Ah. Algo que he aprendido es de que no tengo oportunidades de ganar si con la persona con la que estoy jugando, si empujo y tengo... No tengo mi ultimate cargado. Cero oportunidades de ganar. Es literalmente lo único que me da ventaja. Porque obviamente casi nadie cae ya con el tactical de este güey. Es muy raro. Pero como el ultimate la gente sí se paniquea. A ver, a ver, a ver. No quiero tener estas dos al mismo tiempo. Eso está muy sudoroso de mi parte. Oh, bueno, está bien, X. Como si estoy jugando solo, tengo derecho a intensear. Por ejemplo, si no, bueno, si no hubiera agarrado las mejores dos armas del juego, hubiera agarrado la Mozambique o la Eva 8. 45 seconds until ring closes and I'm still talking to myself. Siempre uso esas o la... Porque sabes lo que haces. La Wingman, seas quien seas, hasta a mí te hace ver bien. O sea, cuando tienes kills con esa puta arma, te ves increíble. Desde el inicio del juego, o sea, desde la temporada 1, la Wingman siempre ha sido lo mejor. Reza porque no hay un equipo afuera. Grenade out.
espera. Ahora hagamos de bullying a este equipo. No, no, no. ¡Oh! ¿Por qué? Sigo haciéndolo de no disparar en la cadera. Lo sé, lo sé, lo sé. No sé por qué perdí el instinto de hacerlo. Perdí totalmente el instinto de hacerlo. Ah, te lo juro que lo hacía. Ni modo. Y también no activé mi ultimate. Son detallitos que hacen que la cague de formas que me hacen enojar mucho conmigo mismo. Porque no debería de ser así. El problema es de que obviamente el equipo del Bloodhound hubiera bajado, porque era, me imagino que era un Bloodhound, una Catalyst y la Vantage y el Fuse. No, era el Fuse y el Bloodhound, por eso no sé por qué verga salió la Vantage. Pero bueno, el punto es que me hubiera tenido que enfrentar a ese equipo. Eso hubiera sido un pequeño problema, pero reitero, controlable. No era para tanto. Si hubiera activado mi ultimate o hubiera apuntado con la maldita cadera, me hubiera ido mejor. Me encanta esta skin. Nunca la veo, pero... Por esa zona es la mejor. Esa y la de los como bungalows es muy buena. Sobre todo si quieres fastidiar a gente. Mira cómo maman. Además de que la gente escábula. ¡Vamos! Recuperar ese músculo, vas a ver. Bueno, no sé si sigas aquí. Lo recuperaré. Tardé mucho en forjarlo, pero no entiendo por qué lo dejé de hacer. ¿Qué onda? No sé por qué perdí esa costumbre. ¿Sabes qué pasó? Me empezó a ir bien con Vantage y con... Digo, con Vantage. Con Ash. Y justamente como estuve jugando con tríos y con equipos, como que no sentí la necesidad de hacerlo y perdí totalmente la costumbre. Listen, I've been training all day, so it's about time we do some fighting. Aunque sabes que antes hacía, que acabo de recordar ahorita por lo que dijo este idiota. Antes me metía 2 segundos antes de empezar la live stream, antes de empezar todo, me metía al lugar de tiro. O sea, acabo de olvidar cómo ya se llama eso. Y practicaba justamente eso. Yo ahorita no he podido hacerlo por el tiempo. Campo de tiro, esa madre. Huh. Ok, la próxima vez que haga live stream, o sea, mañana, voy a hacer eso. A ver si mejora algo. Guácala.
Creo que debería. Es que yo hacía eso justamente. Ah, pero qué idiota. Ok, ok. La próxima semana lo voy a hacer. ¡No! ¡Mañana! Lo siento, no dormí bien ayer. Y aún así me siento energético. Será las 3 toneladas y medias de cocaína. ¡No es cierto, no es cierto, no es cierto! Di no a las drogas, son malas para ti. Deja de darme snipers. Eso fue como un... Rings far, better get a move on. Sending out another me. Damn, he's good looking. ¿Qué, soy la única sección sin armas? Ah. Lo siento, me imagino que tú debes de ser excelente con los snipers, yo no. Me rehúso a estresarte más de lo debido. O bueno, no. No, no, no. Ay, güey, se están dando con todo. Ok, empujemos eso. A ver si no me sale tan mal. Están súper cerca de mí. Eso no va a salir bien, nada bien para mí. Puedo ver cómo se están partiendo la madre. 10 seconds till ring closes. Maybe stop talking to yourself and go. Todos están regenerando. Lo siento, tengo que matarte. Lo siento, lo siento. No, no, no. Ah, shit. No sé si te ha pasado, pero alguien a quien le hice plática hace una semana, no, una semana y media, me acaba de contestar como si se lo hubiera mandado hace rato. Me pasa seguido. No sé qué pedo con mi personalidad, que la gente dice, le contesto al rato, y tardan meses. Hace como medio año, recuerdo que alguien me contestó una conversación, no te miento, o sea, de verdad que no estoy exagerando, de hace justo, de también de medio año. O sea, tenía casi un año que le mandé lo que le había mandado. Y me contestó como si se lo hubiera preguntado ayer. Ay, me dio mucha risa. Es como de no es manda. Tengo que contestar. ¿Por qué me da pena? ¿En serio? Nunca había escuchado que alguien hiciera eso. Pero no, no deje. Bueno, o sea, reitero, si te incomoda demasiado, pues tampoco es manda. Pero procura luego no hacer eso. Sí, está bien, está bien. Lo digo porque tengo una amiga que también... ¿Sabes qué es lo que hace y que nos enoja mucho a...? Porque somos... Tengo literalmente dos grupos sociales y los dos son de tres personas. Pero en ese grupito, pues luego salimos y el güey y yo somos más como... más de desmadre que la chava. Y lo sabemos, la conocemos de toda la vida. Literal. Y lo que nos molesta es que si quedamos en algo... Digamos que vernos el viernes o vernos el sábado. Y nos dice, sí. Y el mero día, por alguna razón, ya no quiere. En lugar de decirnos, deja de contestar. Y nos contesta hasta el martes de la próxima semana. Y ya hemos hablado seriamente con ella de que pues no está chido. Porque aparte preocupa. O sea, imagínate que de repente tu amiga te deja de hablar. Amiga. En México. De la nada. Cuando se suponía que se iban a ver. Preocupa muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. No sé, no salgo. Ah, soy igual.
Pero sí es preocupante, es muy preocupante. Así que si algún día sales de fiesta o algo, algún evento, porque yo sé que tú vas a hacer, reitero, algún día deberías de streamear. Si sales a algún evento o algo así, sí, mantente en contacto porque es muy preocupante cuando la mujer del grupito deja de contestar. Así siempre empiezan las historias trágicas. Así que si vas a sacar algo de esta live stream, que sea eso. Porque sí, sí preocupa muchísimo. Y da mucha impotencia. Ay, Dios mío. Yo sí pasa un día. Onda. Mira, para... Creo que es más o menos normal. Bueno, no te preocupes. Bueno, o sea, contempla que si estabas hablando con alguien y dejaste de contestar, a la persona le va a hacer muy feliz que contestes. Así que no te dé mucha pena. You can't dodge heavy artillery. You know that, right? Bangalore, todo mundo esquiva You tu can't maldita dodge heavy artillería. artillery. You know that, right? Así pasa, hay temporadas donde uno está más solo que nada. Pero ya pasará. Ya eres agradable, así que no creo que dure mucho. No hablar con nadie. No te preocupes. Bueno, no sé si te preocupa, pero sí, no lo hagas. Hoy no voy a poder hacer la hora las 2 horas completas, pero bueno. Perdón, es que estoy en un proceso largo de cambiar mi horario. Esta zona es horrible con el loot. Por trabajo, ajá. Justamente. Quisiera que esto fuera mi trabajo, pero no se puede. Bueno, sí, pero no es tan fácil. ¿En qué trabajas? No puedo dar detalles exactos, pero en una cosa de inteligencia artificial. La empresa se llama Scale. Y ahí trabajo. Es muy agradable. ¿Mastiff o Eva 8? La otra vez gané con la Mastiff. Es que patea como mula, pero... Oh, bueno, creo que ya va a ser mi última partida, así que... Pero si te sientes como... Sí, bueno, en lo personal me gusta trabajar. Entonces... es difícil que... Sería raro que te dijera que no. Pero porque así soy. ¿Tú trabajas? No me dejan. Aprovecha. Aprovecha, aprovecha. El trabajo... Y te lo dice alguien al que le gusta. Pero los trabajos son pesados y te absorben mucho. Y lo peor es de que te... No es como la escuela, de que si te equivocas, tienes oportunidades. Un trabajo te equivocas y te corren. Sin antes regañarte. Y que tu jefe te diga que eres un bueno para nada. Así que aprovecha la escuela. Va a ser la parte más sencilla de tu vida, te lo juro. Shit. La gente dice que ya nadie cae con los decoys, pero...
Escape deployed. Giving my shields a recharge. You got bamboozled. You got bamboozled. Van a empujar. Me equivoqué de... Shit. Una más y ya. Ajá. Bueno. ¿Nunca te ha pasado que te digan eso? Y que te digan algo y que tu respuesta sea que todo tu ser no se lo cree. Ay, a ver, me gusta mi carrera. ¿Qué carrera estudias? Habíamos hablado de eso. Perdón por tardarme en leerlo, pero ya sabes que este juego absorbe completamente tu atención. Tin, 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 tin. Arquitectura. Es muy demandante, ¿verdad? Sí. Jesus Christ. Hijo, ¿y por qué no te ha gustado? O sea, sí se puede, es una carrera muy bonita. Conozco gente arquitecta que la ama. O sea, sí es... Pero sí sé que es compleja. Muy compleja. Literal... Porque me hace... Pero, ¿quiénes? ¿Profesores, alumnos o las materias como tal? Porque todo eso se puede trabajar. Oh, eso está feo. Es un pedo. Porque un buen maestro puede hacer... Profesor, así... Un buen maestro puede hacer que... Que te Perdón, pausa. Consejo rápido. Segundo consejo de la noche. No hay ofensa más sutil que le puedes dar a alguien que decirle: ya no vas al gimnasio, ¿verdad? O ya no estás yendo al gimnasio, ¿verdad? Porque te puedes estar diciendo mil cosas. Perdón, no lo hagas. No me lo dijeron a mí, pero se lo dijeron a una pobre chava. Y nada más contestó con la cara de... pero bueno. Ese es el problema con los profesores. Un buen profesor puede hacer que te enamores de una materia. Y un mal profesor puede hacer que la odies. Pero... Al menos has O sea, sin contar a las profesoras, ¿te ha gustado? O sea, las materias o algo así. Ay, se enojó. Pero es feo cuando te dicen que está horrible. Ah, a la gente le gusta tumbar a otros. No les hagas caso. Si tú sientes que está bien, que se vayan al demonio. Acepta las... Es que es difícil. O sea, tienes que aprender a pulir las ofensas. No sé, suena extraño. Pero, o sea... Porque regularmente la gente se enoja de las personas por cosas que ellos mismos hacen o tienen frustrados. Entonces regularmente se quejan de ellas mismas, aunque se estén quejando de ti. Oye, eso es muy posible. Pero que no te tumben mucho la felicidad. Si escogiste esa carrera fue por algo. Así que inténtalo un rato. Nada es banda, pero inténtalo un rato. Recuerda que cuando cambien el modem, comprarte el cable que vaya directo a tu consola, computadora, lo que sea que tengas. Sí. Una ex vecina es... Trabaja, estudió y trabaja en criminología. Y dice que le gusta, pero que se ha hecho muy miserable por las cosas que ve y escucha. Verga. Cagadamente, México es donde más se necesita criminología. Pero sí, estás de acuerdo que debe de ser... odio la devotion. Debe de ser... la cosa más difícil que debes de estudiar. Sí.
Pero bueno, el narcotráfico son los que más le echan ganas para dejar de una forma muy especial los cuerpos, así que mami me daría más miedo eso. Okay, con investigación, nada. Sí, pues sí. Eso es bueno. Eso es una carrera muy bonita. Pero sí, aquí en México tienes que prepararte mentalmente porque no va a ser algo que semanal, va a ser algo diario. Y vas a ver y verías cosas terribles diario. Ya tengo que terminar el live stream. Voy a empujar esto. Así que, primero, soy fan de lo paranormal. ¡Qué horror! Oh. Shit. Es algo que no puedo ganar nunca. Cuando saben exactamente quién soy, no, como estoy jugando solo, no puedo defenderme contra eso. Una micro partida. Es que me gustaría estudiar, o al menos, bueno, aquí en México no se puede. Tal vez en algún momento hacer un curso de parapsicología, justamente lo que estudia ese tipo de cosas. Muy interesante. También criptozoología me gustaría. Ese tipo de cosas, no sé. Me dan curiosidad, al mismo tiempo las respeto bastante porque, oh boy. Algo que nunca me verás jugar es con la Ouija. Jamás. He escuchado demasiadas malas historias. Así como demasiadas historias me. También he escuchado historias que son como de. Oh. Y ya sé que la mente humana es muy poderosa y puedes generar ciertas cosas. Quiero estar parte de una de la Ouija. Eso estaría chido. Sería un tatuaje bastante interesante. ¿Dónde? ¿En el costado? ¿O en la espalda? Perdón, o en la espalda. Espalda. Sabía perrón, la verdad. Espalda duele mucho. Bueno, eres mujer. Tú aguantas más vara. Las costillas, en la espalda, en los huesos. Duele muchísimo. Todo donde haya hueso expuesto, bueno, no existen huesos expuestos porque nuestra vida sería muy miserable. Pero sí, sí entiendo. O sea, por ejemplo, aquí, que es el tatuaje, el clásico tatuaje de la telaraña, dicen que duele mucho. En los nudillos. ¡Oh! Y en la espalda. Sí, ya sé a qué te refieres, perdón. Perdón, perdón. Ah, en el esternón. En el esternón duele muchísimo. Tengo uno en las costillas. No te puedo enseñar porque Twitch. Ajá. Y en las costillas fue de las peores experiencias de toda mi perra vida. Recuerdo que ese día me tomé dos cervezas de golpe. Así, de golpe, de golpe. Para no sentir el dolor. No sirvió para nada.
No lo puedo enseñar porque tengo boobies. Y no quiero que el algoritmo de Twitch lo detecte como que me estoy encuerando, porque con eso se pone muy heavy. Ya sé que no tengo un canal tan grande, pero por lo mismo tengo que protegerlo. También porque subo esto a YouTube. Y pues ya sabes, si aquí son Amish, allá son super Amish. Voy a jugar de rápido. ¡Ay, pendejo! No quería hacer esto, quería hacer esto. Así que no te enojes. ¡No, no, no! ¡Fuck! Pero este terrestre, o sea, no me gustan. No me gustan el güey que hace streams diario. En algún momento tal vez lo haga. Bueno, Twitter ya valió madre. Instagram, jamás. Bueno, lo pensaría. Y te digo, tengo Facebook, pero nunca lo uso. Creo que ya me voy. Fue mi primer stream de la semana, así que lo siento si fui bastante mediocre. Conforme avanza la semana voy mejorando, excepto los sábados, cuando es que me empedo demasiado. Así que va sirviendo mejoras de calidad. Voy a hacer eso. Voy a hacer otra vez lo de empezar en el campo de tiro. Siento que eso va a menos recuperar mis instintos que perdí. Pero bueno, es hora de que vaya. Gracias por estar por aquí. Ya sabes que lo aprecio demasiado. Tal vez en algún momento haga otras redes sociales. Por ahora no tiene caso, porque nadie me conoce. Así que no siento que sea muy necesario, la verdad. Después te juro que voy a contratar a alguien para que las revise, porque yo las odio. Pero bueno, no sé si mañana vais a estar. Si sí, excelente. Si no, es completamente entendible. Pero bueno, adiós por ahora. ¡Au!